Buen día. Buen día. Muy, muy bonito todo. No le conocí esa faceta a Cristóbal. ¿Te gusta la casa? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Él mismo la decoró. Insistió en que este espacio inspirara devoción, recogimiento. ¿Pudiste dormir bien? Sí, sí, muchísimo. Caí como una piedra. Imagínate, tremenda sorpresita compartir el marido con otra. Pues yo no dormí nada. Estuve rezando varios rosarios, me desperté de madrugada, me levanté, fui a misa. Quería, tú sabes, hablar con Santa Ana, contarle todo esto. Hablar con Santa Ana. Cristo. Mami, mira para allá el tronco de desayuno que papito te ha hecho. María, qué rico, ¿eh? Bueno, pensé que... Ay, papá, qué rico. Ibas a despertar con hambrecita. Sí, tengo mucha hambre. Ay, gracias. Qué lindo, mi amor. Mira, chinita. Mira. Dime. ¿Le vas a repetir la dosis hoy? Ay, mami, yo creo que el doctor hoy no tiene medicina para repetir la dosis. ¿Pero por qué? Ay, así, así, ¿qué, así, qué? ¿Qué? ¿A ti te dolió lo que yo te hice anoche? No, mami, no, 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 yo me siento muy bien y lo que me hiciste anoche está bien rico, ¿sabes? Me encantó. Ahorita sacaste esos truquitos, ¿eh? Yo me instruyo mucho. No, mami, lo que pasa es que me siento un poquito cansado, un poquito fatigado, tú sabes. No es por ti, tú sabes. ¿No? Pero papá, si yo te lo he dicho, no trabajes tanto ya. No, mamita, pero es que mi trabajo, tú sabes que... Pues yo tengo que estar viajando constantemente. Yo te lo dije desde antes de proponerte matrimonio, ¿verdad? Chocolatito rico. Yo sé. Pero mira, papito. Dime. A mí me va muy bien. A ti te va muy bien. Así que tú no hay que trabajar tanto. Bueno, mami, yo tengo que trabajar. Mira, tengo que estar esta semana en Ponce, la semana que viene en Mayagüez. Y no sé si voy a tener un par de días así para escaparme, tú sabes, estar contigo. Papá, por favor, mira. ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué? Escucha. Dime. Si tú te quedas conmigo, yo te voy a hacer muchas terapias. Todas las que me pueda inventar para ti, ¿sí? Tinita, óyeme bien. Yo soy lo que soy. Si no viajo, me muero. Yo lo sé, papá. Yo lo sé. No sé, mi amor. Por eso fue que me casé contigo. Qué chulo tú eres, papito. Cuchita, rico. Yo quería a mi ¿Quién dos? Es mi muñequita de chocolate? ¿Quién es mi muñequita? Venga, ya echa para acá. Te quiero, cuchita, no. No me hagas cosquilla, papi. No. ¿Cómo que no? Ya te encanta. Entonces me repite la dosis. ¿Te bañaste a gusto? Sí. Esa es la bata de Cristóbal, la preferida. La trajo de Panamá hace 6 meses. Sí, yo lo sé. En casa tiene una exactamente igual. Y también la trajo de Panamá hace 6 meses. Bueno, por lo menos sabemos que estuvo en Panamá. Sí. Eso parece. Mariana, ¿qué vamos a hacer si Cristóbal despierta?
Ay, yo me siento bien incómoda. Quiero a mi casa cambiarme de ropa. ¿Señora de Naranjo? Sí. Mire que la administración necesitan a la señora de Naranjo para que dé una información sobre el paciente. Bueno, tú me llevas un año de ventaja, así que lo conoces mejor que yo. No, de ninguna manera. Vamos las dos. Bueno. Entonces el señor Naranjo tiene 47 años. Nació un 28 de febrero. ¿Y no había registrado ningún antecedente de hipertensión? Ninguno. Bueno, sí estuvo enfermo. Le dio hepatitis, pero eso fue cuando tenía 10 años. ¿11? No, iba a cumplir los 11. Le recuerdo bien porque me dijo que estuve encerrado todas esas vacaciones. Es cierto. Fue un mes de enero. Le recuerdo bien porque fue durante nuestra luna de miel. ¿Te lo contó durante la luna de miel? Sí, me lo contó antes de nuestra luna de miel. No. Y por cierto, ¿dónde la pasaron? Bueno, yo siempre quise ir a Roma a recibir la bendición del Papa. Lo que sucede es que nos quedamos en Florencia, luego fuimos a Venecia. ¡Ay, Venecia! Y se subieron a la góndola. ¡Claro! Señoras, con permiso. ¿El ingeniero Naranjo no tiene ningún otro seguro médico? No. Que sepamos. Pues ahí tenemos un problema. ¿Cómo que un problema? Miren, señoras, ustedes saben, el estado de del señor Naranjo es delicado y puede permanecer un tiempo prolongado en cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir un tiempo prolongado? Quiere decir que puede durar indefinidamente, mi señora. Y el caso es que este seguro no cubre sino 45 días de hospitalización y 30 de cuidados intensivos. Pero si la condición de Cristóbal requiere que permanezca más tiempo aquí, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Claro, el hospital le ofrece facilidades de pagos para estos casos. Esta situación nos puede costar un ojo de la cara. Pago yo. Gracias. Pues el esposo de Amelita Gascón estuvo entubado 3 años. Los dejó en la calle a ella y a su papá. Tuvieron finalmente que desconectar. Sí, no te puedo creer. No hay derecho a que este sinvergüenza nos haga esto. No se asuste con usted, ¿sabe? Bueno, tampoco.